hasta ayer estábamos centrados en el partido de la balona y a partir de hoy, pues bueno, centrar todas nuestras fuerzas en el partido del miércoles. Es cierto que es importante, sobre todo ahora, el trabajo de los fisios y el trabajo de recuperación de jugadores, que yo creo que fundamental de cara al partido del miércoles y el del domingo. Y bueno, vamos a ver también el estado en el que están los jugadores y a ver cómo podemos llegar de la mejor manera para el miércoles, porque obviamente el desgaste de estos dos partidos, queramos o no, hay un esfuerzo importante. Y entonces yo creo que considero una de las cosas más importantes que, bueno, elegir bien la frescura para afrontar el partido con la mejor garantía. Suele decir que en estos periodos, sobre todo por temporada, intentáis buscar dos picos, miércoles, fin de semana, ahora te toca en competición. ¿Está el equipo preparado, creo, ahora para eso, ¿no? Para que te llegue a la máxima? Bueno, nosotros no buscamos nunca picos porque consideramos que los tres puntos del primer partido son tan válidos como los del segundo, los del tercero, los de la jornada 8 y demás, ¿no? Siempre tratas de llegar lo mejor posible a cada partido. Si es cierto, la exigencia del partido del miércoles y la de ayer pues nos obligó a un esfuerzo importante. Obviamente aquí para ganar cada partido en segunda vez tienes que ir al límite, pero bueno, yo creo que contamos con un hándicap a nuestro favor, que es la ilusión por haber pasado la eliminatoria, por tener muchas ganas de seguir en la siguiente ronda. Entonces en ese sentido sí que contamos con esa baza, ¿no? Ya te digo, ver hoy el estado de los jugadores, buen trabajo del oficio para recuperar a la gente y bueno, llegar en las mejores condiciones al miércoles y competir un partido que obviamente no será fácil. Sí, bueno, ya tenemos, ahora entraremos más a fondo a analizarlo. Sí, es cierto que, bueno, sabemos al tipo de partido que vamos, los jugadores son conscientes del rival que nos enfrentamos. Es un rival que en tres partidos solamente ha encajado un gol, que en casa no ha recibido gol en Liga. Y bueno, un campo pequeño, de césped artificial, donde la importancia del balón parado y de la segunda jugada van a ser muy importantes. Y bueno, trataremos de elegir en consecuencia a eso, de adaptarnos lo más rápido posible. Y yo creo que tenemos argumentos necesarios como para adaptarnos bien a ese tipo de campo, a ese tipo de partido y sacarlo adelante. Sí, bueno, yo creo que después del partido del miércoles no me quedaba otra que repetir el mismo equipo que hizo ese gran partido contra Mancha Real, ¿no? Ahora, a partir de aquí, como te digo, lo más importante es ver esta tarde en qué estado se encuentran los jugadores y a partir de ahí decidir, ¿no? Obviamente no tengo ningún miedo a hacer ningún cambio porque creo que toda la plantilla está preparada como para disputar cualquier encuentro, ¿no? Ya lo comenté el otro día, yo creo que ha aumentado la competencia interna, todo el mundo se exige un poquito más y creo que eso es positivo para todos, ¿no? Y sobre todo lo que me queda más tranquilo es que tengamos la idea a nivel global, ¿no? Y que a partir de ahí cualquier cambio pues no se note, ¿no? Entonces, en ese sentido, elegir bien de cara al tipo de partido que nos encontramos, que ya os digo, es un campo pequeño donde va a haber muchas segundas acciones, donde la importancia del balón parado es tremenda, donde se necesita un grado de concentración mucho mayor que en cualquier otro partido, porque la pelota va muy rápido de un área a otra. Hemos estado viendo un poco el partido contra el Villarreal B de primera jornada y en cualquier despiste que tenga estás en gol, en una caída, en un saque de banda, en cualquier situación. Entonces, bueno, yo creo que si nos mostramos contundentes, si tenemos un grado de concentración alto y si nos adaptamos bien al balón parado, obviamente vamos a tener opciones de pasar la eliminatoria. No, vamos a entrenar allí porque, bueno, ya está confirmado, estábamos viendo un poco el sitio donde lo hacíamos. Sí que yo creo que, bueno, con un viaje tan largo hay muchas horas de diferencia de un entrenamiento de lunes a un partido de miércoles noche, aunque hagamos una activación el miércoles por la mañana. Entonces, bueno, queríamos pisar un poquito el medio y trabajar alguna cosita que nos venga bien de cara al partido, ¿no? Obviamente, cuando hay partidos tan seguidos es difícil trabajar situaciones con mucha carga, tanto táctica como física, pero bueno, trabajaremos alguna cosita de cara al partido que nos adapte y que nos lleve, bueno, a conseguir la victoria, ¿no? Sí, la verdad es que los dos están bien, ¿no? Lo que más me preocupa,
obviamente, de la gente que ha llegado nueva, tanto en el caso de Frank como de Asier, es que se adapten lo más rápido posible al equipo, ya no solo a nivel físico, sino a nivel táctico, ¿no? Obviamente ahora el equipo tiene una idea clara de cómo tiene que competir. Yo creo que los que llevamos trabajando desde el primer día, pues bueno, hay una base y ellos se tienen que adaptar lo más rápido posible, ¿no? A un trabajo colectivo que consideramos fundamental y que nosotros le vamos a ayudar a ello, ¿no? Tenemos a toda la plantilla disponible. Todavía no sé si llevaremos 16 o incluso llevaremos 17 por si hay algún contratiempo de última hora o por también ver la evolución de algunos jugadores que la verdad que ayer acabaron exhaustos algunos de ellos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo hoy y bueno, mañana afrontar el viaje, ya os digo, con mucha ilusión, con muchas ganas y estoy convencido de que si mentalmente estamos preparados a nivel de concentración, creo que vamos a tener muchas opciones de ganar el partido y de pasar la eliminatoria. No, obviamente, a ver, si ponemos una balanza a las dos competiciones, pues qué te diría, ¿no? Una es una necesidad y otra es una ilusión, ¿no? Obviamente la liga es la que nos va a hacer estar el año que viene en Segunda División B, si cumplimos los objetivos, que esa es nuestra idea, por eso el partido de ayer lo considerábamos fundamental, y obviamente la Copa es una ilusión, ¿no? Tenemos muchas ganas de pasar, no vamos a renunciar absolutamente a nada, eso creo que lo tengan claro, pero bueno, obviamente sí que una cosa es una ilusión como es la Copa y otra es una necesidad como es la liga. Bueno, pero esto puedes ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Nosotros la vemos llena entera. Sí que es cierto que la comodidad del autobús fue muy grande de cara al partido de Jumilla. Y luego es una ilusión, ¿no? Es algo que se han ganado los jugadores, ¿no? Los jugadores hicieron un buen partido el otro día, ganaron el partido del Mancha Real, entonces esto es un premio a haber hecho un buen partido y haber pasado, ¿no? Nosotros para nada lo vemos como un problema, como mucha distancia, como somos unos privilegiados de ir mañana allí a Cornellá, de entrenar, de afrontar un partido con la ilusión que tiene un partido y de la repercusión que tiene un partido como el del miércoles, y lo vemos todo como una ilusión, ¿no? Y como algo que se han ganado los jugadores. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoescuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención, en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoescuela Almendralejo, muchos años a su servicio.